Bueno, pues todo lo que empieza en la vida termina y hemos llegado al final de nuestro tercer simposio del Día del Sueño. Bien, tenemos unas últimas reflexiones. Les vamos a mostrar solo una diapositiva en la que pues estamos mostrando, digamos que tres grandes retos que tenemos en los que vivimos en estos suelos latinoamericanos. Bien, primero el Día del Suelo se celebra porque necesitamos conectar con la sociedad. En nuestra sociedad, el suelo no está bien visto como sí en otros países. En nuestro suelo, cuando algo se deposita sobre él, decimos ya lo besó el diablo, o ya cayó al suelo, ya, porque lo vemos como malo, lo asociamos como a nuestros demonios, pues por ahí están en el suelo y abajo del suelo. No lo vemos como otras culturas donde dicen el suelo es fuente de vida. Entonces tenemos que conectar mucho más con la gran población, pero también con los gobernantes. En algunos países la regulación en el uso del suelo es muy clara y es aceptada por la misma población. Es decir, tienen lo que sería entre comillas, comisiones nacionales de los suelos o sus secretarías de desarrollo agrario con una fuerte división de suelos. Ejemplos los tenemos en Europa, ya Alemania es un caso, en Latinoamérica, Chile tiene cierto tipo de regulación. Y bueno, tenemos que trabajar mucho para hacer que los suelos del mundo se conserven, se trabajen mejor, y porque sabemos que suelos sanos, pues es también comunidades humanas sanas. Bien, pero también tenemos problemas con nuestra relación suelos académicos. Venimos de una historia de la ciencia, de los holísticos, los todólogos, luego pasamos a fragmentar nuestra realidad. Luego la fragmentamos más, de manera que hemos llegado a la superespecialización, donde ya no nos tocamos incluso con los de la misma área. Esto queda claro después de escuchar las ponencias de jueves de microbiología y viernes de macrofauna, donde en ambos grupos se nota claramente la ausencia de esta liga. De estas dos áreas de estudio, la biología del suelo y la pedología. Entonces necesitamos reencontrarnos. Por ahí en la primera ponencia se hablaba del perfil biológico. Pues es una idea, no es nueva, es una idea vieja, pero necesitamos seguir trabajando en ella. Ahora ya es claro que la ciencia del suelo, las, en plural, ciencias del suelo tienen que abordarse de manera interdisciplinaria. No podemos hacerlo como se venía haciendo la alta especialización. Tenemos que sumar esfuerzos para lograr, por ejemplo, la transferencia de tecnología. Que con la microbiología tenemos problemas, ya lo vimos con las ponencias. Mucha ciencia, pero todavía con dificultades para pasar de la maceta a la parcela. Cuando los macrofaunólogos ya están incorporando esto en las prácticas de rutina agrícolas, lo cual me parece pues sensacional. Los microorganismos como indicadores, qué bonitos trabajos como indicadores ambientales, como indicadores de calidad de los ecosistemas, como indicadores de salud del suelo, como indicadores de degradación. Un mundo de cosas por hacer y bien poquitos microbiólogos. Aquí, bueno, ¿qué decir de macrobiólogos? Acabamos de escuchar al doctor Fragoso y a la doctora Baroa, donde pues prácticamente el día que nos vayamos a otro mundo, si es que existe otro mundo, pues quién sabe quién va a hacer esta tarea. Necesitamos taxónomos de todo, de microorganismos, de macrofauna y de suelos también. Porque como se decía en la primera
ponencia, pues el suelo es la casa. Y aquí falta un poco, yo noto que tenemos que, bueno, sería bueno que tanto edafólogos, pedólogos como biólogos del suelo tuviéramos un poco más de interacción, porque creo que juntos vamos a poder hacer esa transferencia de tecnología. Creo que juntos podemos explicar mejor los procesos. Esto me gusta mucho, la analogía de ver a los suelos como la casa de los organismos, pequeños y grandes. Pero que si esta casa son los grupos de suelo, pero si esta casa es modificada, pues los organismos ya no se van a mover igual. Modificada por manejo agrícola, por plaguicidas, por pesticidas, por labranza, todo esto que nos comentó el doctor Demetrio, pues va a haber cambios en la fauna del suelo. Pero además, la comida también afecta al crecimiento de las poblaciones de los organismos. Si cambiamos la cubierta vegetal, les vamos a cambiar de comida y puede ser de mayor calidad, pero puede ser en menor cantidad, pero a unos puede gustarles, pero a otros no. Entonces, bueno, y el clima que lo ponen a veces como muy arriba, como que domina todo, pues esto sí y no. Porque hay algo muy interesante en la edafología que se llama suelos zonales, suelos intrazonales y suelos sazonales. Los suelos zonales son los suelos, digamos, maduros, tipo de las zonas bioclimáticas. Los suelos, por ejemplo, el otro lado, los suelos azonales, son los omnipresentes. Estos están en todos lados. Aquí es por el ejemplo de los leptosoles. Los tenemos a lo largo y ancho del país, pero también dominando en Centroamérica y Sudamérica, la costa pacífica, pues son puros leptosoles, pero tenemos la parte vieja de los suelos zonales, de los ferrazoles o de los oxisoles, como también les llaman. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres grandes, digamos, grupos de suelo, es claro que el clima va a dominar en los suelos someros, en los suelos de escaso desarrollo, donde el suelo no le hemos permitido tener una, digamos, una identidad. Esto de leptosoles, cambisoles y regosoles, pues son suelos que todavía están en desarrollo, son muy jóvenes y todavía no son buenas casas para la biota del suelo. En cambio, vertisoles, en cambio, ¿qué les gusta? Bueno, pues los oxisoles, los ferrazoles, tal vez acrisoles, tal vez lubisoles, tal vez vertisoles. Aquí el suelo tenga mucho más que hacer. Yo los invito a que volteen a ver los trabajos de los australianos, donde hacen justo lo que estoy diciendo. Pedólogos, pedometricians y microbiólogos. Los trabajos son formidables. La cartografía es preciosa, porque además hay geógrafos ahí. Si yo como pedólogo quiero hacer taxonomía, no lo voy a hacer muy bien. Y si un taxónomo quiere hacer geografía, le va a costar trabajo. Entonces, necesitamos sumar esfuerzos. Y bueno, ahí les estoy dejando unas reflexiones, cosas que hacer, puntuadas. Y bueno. Yo con esto termino, solo los invito a que sigan disfrutando el Día del Suelo. Me da gusto ver que México tiene, ahora sí fuimos campeones mundiales, tenemos el mayor número de eventos del Día del Suelo en el mundo, señores. ¡Qué bonito! Entonces, festejemos y digan como yo amo el suelo. Los quiero. Abrazos. Saludos.